cosa es que la remoción de los alcaldes de San Cristóbal y San Diego no tiene nada que ver con una apuesta a que la elección posterior de tales cargos la fuésemos a tener nosotros. ¿No? Lo que justificó y fundamentó la acción de su remoción a través del Tribunal Supremo de Justicia fue su conducta frente al sabotaje. Porque tú me estás haciendo una pregunta que pareciera que la remoción de ellos fue porque el Polo Patriótico aspiraba que al removerlo íbamos a ganar. No, eso no estaba, eso no fue la apuesta. Eso no fue el sentido de su remoción. No, por eso, si ese fuese el sentido de su remoción, fuese el uso abusivo del poder para una ventaja electoral. No fue eso, no. Rechazamos totalmente que esa haya sido la razón de su remoción. Pues por eso te estoy dando la respuesta desde la perspectiva que nosotros la tenemos y no de la perspectiva que tú me haces la pregunta, porque no, ese no fue lo que justificó la acción. Lo que justificó la acción fue la conducta de ellos permisiva, promotora, financiadora de los hechos de violencia que arrancan a partir del 12 de febrero en Venezuela. Y su renuncia total a aceptar las decisiones que en dirección de superar esa situación ellos asumieron. Entonces, tuvieron conducta de rebeldía frente a decisiones del Alto Tribunal de la República. Entonces, los resultados no son una sorpresa. Los resultados corresponden a la realidad electoral muy concreta de esos municipios que sabemos su composición social y su composición electoral, que no expresan la realidad nacional, sino muy concreta de esos dos municipios y de algunos otros que hay en el país. Entonces, eso no es sorpresa para el Partido Comunista, en primer lugar. En segundo lugar, la remoción de tales alcaldes no correspondió a la búsqueda de una victoria electoral, sino a una medida por su judicial, por su conducta de promoción, de financiamiento, permisiva de los hechos de violencia que se suscitaron en su municipio. Y ante su conducta de rebeldía ante decisiones del Alto Tribunal de la República. Entonces, eso en primer lugar. Bueno, esos resultados es que ahí hay una realidad, pues en esos municipios, pues en esos. Debe permitirse que financien la violencia de los consejos municipales y de la alcaldía. Pero es que el problema no, yo insisto, es que el problema no es de oferta o no oferta. O sea, nosotros participamos en un proceso porque es parte de la realidad democrática. Nosotros no actuamos como actúa la oposición, que cuando sabe que hay una derrota no participa, no se retira. O sea, la actuación nuestra corresponde a ser consecuente con un principio democrático. Hay un proceso electoral y participamos. O sea, que participamos significaba que pensásemos que íbamos a ganar esas elecciones donde conocemos la composición política y social de ese municipio específico. No. Participamos como por nuestra convicción y nuestra vocación democrática. La construcción de una sociedad profundamente democrática. Lo contrario hubiese sido hacer lo que hizo la oposición en un momento determinado, que se retiró de las elecciones de la Asamblea Nacional porque estaba seguro que perdía. Esa no es la conducta nuestra. Participamos como parte de un derecho de nuestras organizaciones y como una realidad de construcción de un proceso político y de una institucionalidad.